You took control, but now I'm gone. Bye-bye, bring the fire. You took something beautiful and made it something cool. It's all that I get from you. You're so delusional. Now watch me take control. I've been running, running from myself. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes la decoración y una pequeña transformación en el apartamento de mi mami. Así que quédate viendo el video hasta el final. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden regalarme un like y ver el video hasta el final. Vamos a empezar. Antes de comenzar, amigos, quería enseñarles cómo está el apartamento. En estas mesitas no hay absolutamente nada porque ella después de Navidad no ha decorado. Pero en este curio sí tiene ella su colección de cristalería y cositas pequeñitas. Aquí para este otro lado también tiene otra mesa, pero no tiene ninguna decoración. Aquí mi mami tiene que tomar una decisión porque, como ven, ella tiene varias mesitas y no sale una con la otra. Así que vamos a convencerla para que se deshaga de unas cuantas y a otras vamos a hacerle una transformación o algo, para que así le quede más bonito y uniforme el apartamento. Para comenzar, quiero mover todo lejos de aquella pared porque la vamos a pintar. Vamos a usar esta pintura de la marca Glidden. Es de color azul, un azul muy clarito. Se llama Kington Aqua. Es con la terminación satín que tiene un poquito de brillo para así que la puedas limpiar fácilmente. Me encantó este color azul claro que escogió mi mami porque muchas veces los apartamentos son un poco reducidos y si tú escoges un color oscuro para pintar cualquier pared, lo que pasa es que los espacios se te van a ver más pequeños y también oscurece los espacios, así que este color me pareció muy bien para decorar con todos los muebles que ella ya tiene, que son de color cremita, son colores muy claros, así que va a haber como un toque de frescura y también elegancia. Después de que pinté la pared, dejé secar como 2 horas y después le pasé la segunda capa. Y ya al siguiente día, pues mi mami ya se decidió por deshacerse de esta mesa. Esta mesa la tenía yo en la casa, la había pintado, pero ya era hora de regalarla. Así que ya después pusimos el cuadro otra vez en su lugar. Este cuadro es muy bonito y en realidad queda perfecto allí, luce muy bien con ese color. También logré convencer a mi mami de que se deshiciera de algunas decoraciones que en realidad no le salían. También lo limpiamos muy bien y la idea que quería era moverlo de lugar porque siempre lo había tenido al lado derecho, entonces lo pusimos al lado izquierdo del sofá. Y volvemos a poner el sofá en su lugar. Ahora pusimos toda la colección de cristal que tiene mi mami, las pequeñitas en la parte de arriba. En el segundo espacio pusimos 2 piñas que las hicimos aquí en el canal. Yo les dejo ese video por acá. Para el tercer nivel pusimos una bandeja con 3 candelabros preciosos que son en forma como de esferita. Y estos también los hicimos aquí en el canal, son unos jarrones muy elegantes, muy bonitos, fueron casi de mis primeros videos que saqué aquí en el canal. Y por último, en la parte de arriba del estante, mi mami quiso poner este pajarito. Acá para el lado de la ventana yo quería poner una cortina, mi mami no quería mucho porque ella creía que le iba a oscurecer un poquito, así que la convencí y conseguimos esta cortina preciosa del mismo color de la pared. Esta es muy gruesa, esta es como tipo de blackout, le ayuda a la oscuridad y le ayuda a que no entre tanto calor, pero le dije no te preocupes que te la voy a poner solamente a los lados como para que salga un poquitico, le dé más acento a la casa y más carácter, así se le va a ver más elegante como si fuera la ventana un poco más grande. Ahora pondremos los cojines, estos 2 son del set de los sofás, este del medio lo hice aquí en el canal. Estos otros 2 que pone mi mami son de peluche, ella misma los hizo y estos color cremita más pequeños también los hizo ella. También hizo uno de color oro para que saliera así con toda la decoración. Aquí en este lado izquierdo pondré una mesita pequeña redonda de color dorada muy elegante. Aquí mismo pondré este plato que es de vidrio, es como una bandeja. Esta es de la tienda Home Goods, pero mi mami ya la tenía.
No quise poner decoraciones altas acá para que no le quitara protagonismo al curio, así que voy a poner estas tres esferas. Una es de Pier One Imports y las otras dos son de Tonalá, Jalisco, en México. Son de la terminación cristalizada. Ahora, amigos, vamos a poner esta lámpara por aquí en esta esquina, que esta sale con el marco del espejo. Y aparte, pues, da la luz. Pondré esta mesa redonda a este lado del sofá y me encanta porque va a quedar la decoración asimétrica que se está usando tanto también. También pondré este jarrón. Este le estuve haciendo una transformación porque este jarrón ya lo tenía mi mami desde hace tiempo, pero no le gustaba. Y también pondré este portavelas con una velita grande eléctrica. Esta vela y el portavasos son de la tienda Chipos Depot. También pondré esta vela que es de cerámica. Esta velita tiene el color del mismo color que estamos decorando y tiene también el estilo hombre por fuera. Esta vela es de soya, huele delicioso. Esta la encontramos en la tienda Ross. También pondré este portamacetas de madera, lo hicimos aquí en el canal, yo le dejo este video al final por si lo quieres ver. Y pondremos también una plantica allí mismo, esta planta es de la tienda IKEA. Took control, but now I'm gone. Bye bye, bring the fire. You took something beautiful and made it something cool. It's all that I get from you. You're so delusional. Now watch me take control. I've been running, running from myself like I'm somebody else. Kinda left me alone. All the love is gone. Aquí, amigos, en el piso vamos a poner esta alfombra que fue un poquito difícil convencer a mi mami porque ella no quería poner alfombra, pero se va a ver más elegante. Esta alfombra tiene 5x7 pies, que son más o menos como unos 13 centímetros por 18 centímetros. Pero aquí vamos a romper las reglas del diseño porque supuestamente las alfombras van por debajo de los sofás, de las patas de los sofás, pero a mi mami y a mí no nos gusta porque para poder limpiar es un poco difícil levantar el sofá y nos gusta que todo permanezca limpio. Otra cosa que mi mami no quería era que la alfombra trajera colores o arabescos. Ella quería algo así como muy plain, así que esta fue una perfecta opción. Otro cambio que hicimos fue pintar la base de la mesa, que era de color plateado. Así que le quité las paticas y las partes de arriba que iban para la parte del vidrio. Y también lo limpié con vinagre para que así estuviera bien limpio para pintarlo. Entonces, para que salga con el resto de la decoración, quiero pintarlo de color dorado. Yo le di tres capas con esta pintura. Traten de conseguir pinturas en aerosol que peguen en vidrio, en metal, en plástico, para que así no se vayan a descarapelar o descascarar la pintura, sino que las decoraciones te duren por mucho tiempo. Después ya armé la mesa, le puse sus paticas, en la parte de arriba tenía como un tipo de teticas de silicón para que descansara ahí el vidrio. Esta trae un vidrio redondo, entonces es pesadito, mi mami me lo ayudó a poner y mira qué diferencia, qué bello quedó para que así saliera con las otras mesitas. Allí pondré este hermoso candelabro que mi mami compró, es como una flor en la parte de arriba y el candelabro tiene en el medio como unas piedritas brillantes muy hermosas. También conseguimos una velita parecida al color que estamos decorando. Esta velita también es de la tienda Ross. Pondré una bandeja redonda con cristales alrededor. También este jarrón precioso de espejos. Este es de la tienda Burlington. Con dos hortensias, una de color crema y la otra azul aqua. También pondremos esta cajita porque esta cajita va a tener dos propósitos. No solamente decorativa, está preciosa. Esta es de Home Goods. Pagamos $19.99 por ella. Tiene
como unas hojas en azul y dorado precioso, pero lo queremos para que mi mami ponga los controles allí adentro y que no se vea desordenado, más aparte los puede encontrar fácilmente allí siempre. También pondremos esta cobija, esta es de peluche, también la hizo ella. Aquí para el lado del televisor, si ustedes ven los cables, la parte de atrás que tiene la cajita del televisor para que entren los canales, esta parte mi esposo la arregló el día anterior porque en realidad estéticamente no se va a ver bonito si ponemos pues la mesa, las decoraciones, así que él puso la cajita en la parte de arriba del televisor, que había un espacio entre la pared y el televisor. También compró como un tubito que es especial para meter todos los cables para que luzca mejor, como más estético y no estén colgando. Esto es muy fácil de poner, solo metes los cables adentro. Este canalito es abierto y ya los vas metiendo y él los puso uno vertical y el otro horizontal. Ya después regresamos la mesa otra vez ahí en su lugar, mira cómo se ve ya mejor. Y entonces encima de la mesa quiero poner esta bandeja preciosa. Esta bandejita es de la India, la compramos en la tienda Ross, está muy bonita, a mí me encantó, hay incluso hasta más largas. Y voy a poner ahí mismo una planta artificial. También pondré estos dos candelabros, son de una tienda de segunda, ya los teníamos también. Lo único que la partecita dorada era de color plata y solamente la pinté. Y las velitas les puse unas piedritas alrededor bien bonitas. Pondré también este farol de metal, me fascina por su figura tan diferente, como en forma de lágrima. Y este farol lo tiene mi mami hace muchísimos años, solo le voy a poner su velita y listo. En esta mesa no quise poner cosas tan altas para que no tapara la visibilidad cuando mi mami ve la televisión. Para la parte de arriba del televisor vamos a dejar estas mariposas que son de espejo de mosaico. Estas las trajimos de México, de Tonalá, Jalisco. Bueno amigos, esperamos que te hayan gustado todas las ideas. Recuerda regalarnos un like y también hacernos tu comentario. No se pierdan los próximos videos que vamos a sacar el comedor y la cocina. Así es amigos, de que bendiciones a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Sí, bye.